Muy buenos días, amigos, hermanos, nuevamente. Gracias por darse la oportunidad una vez más de escuchar su píldora todos los días. Eso es muy bueno. Muchos de ustedes que me han escrito en los comentarios me dicen, la píldora me ha ayudado a fortalecer mi fe. Y eso me da muchísimo gusto, porque pues esa es la finalidad de estos videos, de estos pequeños fragmentos, que usted los pueda escuchar en 5 o 10 minutos y que usted alimente su fe. Hay tanta gente que dedica tanto tiempo al trabajo, a dormir, al celular, a ver televisión, pasan una hora, dos horas y no es posible que 5 o 10 minutos no pueda dedicarlo para escuchar un mensaje de Cristo, para escuchar una palabra del Señor. Eso da mucha tristeza, que le demos tiempo a otras cosas y no le demos tiempo a Dios. Pero muchos de ustedes se dan la oportunidad de tomarse su píldora todos los días y así ir aumentando su fe. Hoy, jueves 7 de abril, nos toca escuchar la primera lectura del día de hoy del libro del Génesis en el capítulo 17, versículo del 3 al 9. Repito, Génesis capítulo 17, versículo del 3 al 9. El salmo del día de hoy es el salmo 104, con la antífona, el Señor nunca olvida sus promesas. Y el evangelio que corresponde al día de hoy es el evangelio según San Juan en el capítulo 8, versículo del 51 al 59. Repito, San Juan, capítulo 8, versículo del 51 al 59. Hoy el Génesis, la primera lectura del libro del Génesis, nos habla del profeta Abraham. Abraham, el padre en la fe. Y dice la primera lectura del día de hoy, que cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo, aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo, serás padre de una multitud de pueblos. Fíjense, Dios ya le está diciendo a Moisés lo que va a hacer con él. Le está diciendo, Moisés, tú serás el padre de una multitud grande. Y entonces le dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Fíjense, le dice Dios a Abraham, ya no te vas a llamar Abraham. Ahora te vas a llamar Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Miren, cuando Dios llama a alguien, normalmente Dios le cambia el nombre. Hay muchos pasajes bíblicos de la Sagrada Escritura en donde podemos ver que Dios llama a alguien para una misión y le cambia el nombre. Hoy la primera lectura nos está hablando de Abraham, que pasa a ser Abraham. Otro personaje que ustedes seguramente conocen es también Saulo. Saulo, cuando Dios lo llama, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces deja de ser Saulo para convertirse en Pablo, ¿no? Otro personaje, por ejemplo, Leví, que estaba cobrando los impuestos, y Dios lo llama y le dice, Leví, sígueme. Dice la palabra de Dios que Leví dejó todo lo que estaba haciendo y siguió a Cristo. Pedro, por ejemplo, también, ya no te llamarás Kefas, ahora te llamarás Pedro. Cuando Dios llama a alguien, normalmente Dios le cambia el nombre, porque el nombre de cada uno de nosotros representa la misión. Y hoy dice, ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. ¿Por qué? Porque te he constituido como padre de muchas naciones. Hoy en día, algunos religiosos todavía, cuando profesan sus votos solemnes, o algunos ya desde los votos temporales, les cambian el nombre. El nombre de pila que reciben el día del sacramento del bautismo, y les cambian o les ponen un nombre monástico, así se llama, nombre monástico. Y normalmente los nombres que les ponen a los religiosos tienen que ver con algo, ya sea que ellos sean devotos de ese santo o ya sea que les marca su vida. El hecho de cambiar el nombre significa un cambio de vida. Fíjense, un cambio de vida o un cambio de una misión. Hoy Dios le está diciendo a Abraham,
ya no te vas a llamar Abrán, ahora te vas a llamar Abraham. Lo mismo sucede con Sara, Saraí. Este cambio de nombre está dando una nueva misión. La misión que recibe ahora Abraham justamente es, dice, te haré fecundo de sobremanera y de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes, contigo y con tus descendencias de generación en generación. Dios cumple esta promesa, porque Dios siempre cumple sus promesas. Pero vean, algo interesante, Dios le cumple esta promesa que le está haciendo a Abraham, pero porque Dios vio la actitud que Abraham tenía. Dice que Abraham estaba postrado con el rostro en el suelo. Cuando Dios ve la miseria de nosotros, cuando Dios ve cómo nosotros nos acercamos al Santísimo Sacramento y nos arrodillamos y nos postramos, miren, yo le aseguro que si Dios, usted le pide algo, Dios lo va a cumplir, porque Dios nunca se deja ganar en generosidad. Dios le dijo a Abraham esta promesa y se la cumple. Así es que si Dios, usted le pide algo y Dios deja ver su misericordia, téngalo por seguro que Dios lo va a cumplir, porque Dios así es. Dios siempre cumple lo que promete, o Dios siempre cumple lo que nosotros le pedimos y lo hacemos con una actitud humilde, como lo hizo Abraham, que estaba postrado en tierra hablando con Dios. Después, en el Evangelio del día de hoy, escuchamos cómo Jesús habla y las palabras de Jesús para los escribas, para los fariseos, pues son palabras que dañan. ¿Por qué dañan? Primera, porque Jesús habla con autoridad y los judíos le dicen, ahora tú Jesús, ¿te crees más grande que Abraham? ¿Tú, Jesús, te crees más grande que los profetas? Pues sí, porque Jesús no es un profeta. Para nosotros los católicos sabemos que Jesús no es un profeta. Jesús es Dios, que viene a liberar a un pueblo que por nuestro pecado habíamos sido esclavizados. Pero con la salvación de Cristo viene a liberarnos, viene a romper. Por eso los judíos le dicen, ¿no? Oye, ¿tú te crees más grande que Abraham? ¿Tú te crees más grande que los profetas? Claro, claro que sí, porque Dios, con sus obras que Él hace, es mayor que cualquier profeta. Y entonces Jesús contesta, ¿no? Si yo me gloriara a mí mismo, mi gloria no valdría, pero el que me glorifica es el Padre, porque Dios Padre testifica lo que su Hijo hace. Ahí tenemos el día del bautismo, cómo se escuchó una voz del Padre que le dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es decir, el Padre testifica la acción del Hijo. Y la acción del Hijo es llamar, bendecir, santificar a todos los que buscamos y estamos necesitados de Dios. Hermano, no dude en invocar a Dios, no dude en tener esta actitud de Abraham, de ir ante el Santísimo Sacramento de su parroquia. No lo dude, póstrese ahí y pídale a Dios. Y téngalo por seguro que si Dios escucha esa oración que usted le hace con fe, Dios le va a bendecir, porque Dios dio bendición a Abraham y lo hizo padre de una muchedumbre. Imagínese qué no puede hacer con usted que le pide con fe y devoción. Acerquémonos el día de hoy a la gracia de Dios, pidámosle con toda confianza y seamos testigos del poder de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. El día de hoy, no olviden que hoy por la tarde tenemos píldora de conocimiento general. A muchos les ha gustado esas píldoras porque les sacan de algunas dudas que tienen y poco a poco voy respondiendo a preguntas que me hacen vía WhatsApp o vía Facebook o a través de YouTube en los comentarios, voy respondiendo poco a poco. Nos vemos hoy jueves por la tarde en la píldora del conocimiento general. Bendiciones, hasta la próxima.